que yo creo en ti. Si llevas la bicolor y la sientes en el pecho, de seguro ya es un hecho que la llevas con amor a tu país, que es el que te vio nacer. Jugarás hasta la muerte para no dejarte vencer, porque yo creo en ti. Vamos, vamos, Perú. Porque yo creo en ti. Vamos, vamos, Perú. Porque yo creo. ¿Cómo están, amigos de Alianza Lima Noticias? Bienvenidos a este nuevo programa, que lo comenzábamos con los goles de Perú en la victoria frente a Ecuador por las eliminatorias mundialistas. Anotaciones de Cristian Cueva y de Renato Tapia para el triunfo de Perú 2-1 frente al equipo norteño en el Estadio Nacional. Este programa llega gracias a AOC, el especialista en alta definición, tecnología y estilo todo en uno. Disfrute la máxima experiencia de imagen y audio con colores vibrantes y naturales que transmiten sensaciones de la más alta calidad. AOC es además compatible con otros dispositivos multimedia. AOC en Alianza Lima Noticias. Ayer, durante el partido, se lesionó a Abraham, que había arrancado como titular en la saga central, y entró Miguel Araujo, y tuvo una muy buena actuación. Fue destacado por la prensa como uno de los mejores jugadores de la selección peruana. La nota con el también defensa de Alianza Lima, Miguel Araujo, aquí en nuestro programa. Una sonrisa a flor de labios es lo que vive Miguel Araujo tras su buena labor cumplida en el triunfo de la selección peruana contra su similar de Ecuador. Dijo que fue una bendición de Dios poder regalarle una alegría a todo el país que estaba urgido de victorias en las eliminatorias mundialistas. Siempre, siempre agradeciendo a Dios, y esto se lo dedico a él, ¿no? Por la oportunidad que me dio. Y creo que uno tiene que saberla aprovechar, ¿no? Somos más de 30 millones que no hay que... Hay que darle una alegría, ¿no? Creo que ayer se dio y esperemos que siempre se los demos. Su familia juega también un papel fundamental en el joven defensa del equipo íntimo. Fui a descansar, ¿no? Porque tuve que levantarme temprano para venir a entrenar. Pero primero con la familia. Ya llamé a... Tú sabes que yo soy de llamar a mi papá. Mis papás son mis primeros críticos. Y mi esposa, que siempre está ahí. Yo te digo, yo tengo familia, hasta mi misma esposa, que de muy niña lloraba cuando la selección perdía. Y creo que ver a todo un estadio alegre, cantándote y tú mismo también y agradeciendo a Dios, creo que no hay palabras para eso. Araujo también se tomó su tiempo para destacar la presencia del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, quien visitó la concentración previo al cotejo contra Ecuador. Sí, dice que la visita de Pepe acá con su bailecito. Pero no, el esfuerzo de todos los compañeros, que creo que queríamos eso, ¿no? La victoria, dejar todo en el campo, matarse ahí, y lo conseguimos. Creo que pasamos un buen momento ahí con el presidente y, como tú dices, ¿no? Una motivación extra. Ahora espera su turno en la liguilla para estar en el duelo contra la Universidad San Martín. Uno está apto para lo que viene, ¿no? Enfocarse aquí y dar lo mejor que uno está consiguiendo a sí mismo, ¿no? Para el equipo. Creo que tenemos que seguir colocándonos entre los cuatro primeros puestos para luchar el campeonato, que creo que es el objetivo de todos. Y Cevichería La Gran Concha celebra su tercer aniversario este 17 de septiembre con una gran fiesta que incluye la presentación musical de Sambo Cabero, de Yo Soy, de Los Peloteros Jaraneros, de Son Tentación. Un gran espectáculo, por supuesto, en Cevichería La Gran Concha de Federico Barreto, 259 Balconcillo, La Victoria. También estuvo convocado a la selección, pero un tema de lesión le impidió jugar. Oscar Vilches, de todas maneras, ha comentado su satisfacción por el triunfo contra Ecuador y destacó la actuación de Miguel Araujo. Oscar Vilches quedó al margen de la selección por una lesión y espera tener próximamente su revancha con la casaquilla nacional. El jugador no apura su vuelta a las canchas para regresar de la mejor manera, primero con Alianza Lima y luego tentar una nueva oportunidad con el equipo patrio. Creo que no fue lo que esperaba, pero igual siempre tratando de alentar a los compañeros en lo que se pueda. Creo que este último partido se demostró lo que se puede llegar a hacer, ¿no? ¿Qué lesión tienes que la contraíste lamentablemente en la selección? Un desgarro en el muslo derecho. En esos días reposo, haciendo terapia, y ya a partir de mañana ya voy a empezar a caminar, a trotar un poco más
para empezar a recuperarme de la mejor manera. Vilches cree que contra Ecuador el equipo comenzó algo frío, pero que en el complemento se jugó con mayor determinación y así se pudo alcanzar la victoria. También destacó la actuación de Miguel Araujo, que se constituyó en uno de los mejores elementos del equipo nacional. Yo creo que todo el segundo tiempo. De repente entramos con un poquito de mucho respeto hacia el rival, pero en el segundo tiempo creo que dejamos eso de lado y fue otro Perú, ¿no? Gran rendimiento también de tu compañero Miguelito Araujo Blanco. Sí, de verdad que sí. De verdad que sí, justamente ayer y hoy lo volví a felicitar porque tuvo un rendimiento óptimo. Teníamos ahí un videoclip de los goles de la goleada que hizo Alianza Lima, equipo titular, a la reserva en un encuentro de práctica dispuesto por el técnico Roberto Mosquera, pensando ya en la presentación del sábado contra la Universidad San Martín en el reinicio del torneo local. Una muy buena actuación de William Mimbela, que fue el máximo score de este partido. Una goleada que se dio entonces del equipo principal contra la reserva que dirige Fabricio Serra y que ha estado participando también en el torneo regular a través de la temporada. Mayores datos, mayores notas sobre este encuentro en el siguiente informe. Alianza Lima quiere continuar con su racha de victorias en el reinicio de la liguilla. Y este sábado la tarea es vencer a la Universidad San Martín en el Estadio Nacional a partir de las 8 de la noche. Y para ello se busca afinar toda la artillería pesada. Y hoy lo demostró en el partido de práctica, donde los dirigidos por Roberto Mosquera vencieron por 4-0 al equipo de la reserva de Fabricio Sierra. William Mimbela tuvo una tarde para la fantasía, pues anotó todos los goles del partido. Con esta notable actuación, el diminuto volante solo busca llenar los ojos del comando técnico y así volver al equipo titular contra los Santos. Ya está para todos ustedes High Class Barbershop Jack, tu barbería de alta clase. Especialistas en cortes de cabello para damas, caballeros y niños. Asesoría de imagen High Class Barbershop Jack, tu barbería de alta clase con un nuevo local. Cápac Yupanqui número 1800 en el distrito de Lince. High Class Barbershop Jack, tu barbería de alta clase. Fabricio Serra, que es el técnico del equipo de la reserva, conversó con Lalo Archimbó, también estuvo ahí en Eka Vilches. Una charla que mostramos a continuación. Luego de los entrenamientos cumplidos hoy en Chorrillos, en el club Garzas Reales. Importante que tus muchachos se fogueen jugando con los principales equipistas de Alianza Lima. Por supuesto, y no solo es eso, sino que hay la oportunidad de que el profesor Mosquera los pueda observar, entonces es un aporte para todos, ¿no? Siempre estamos comunicándonos, siempre estamos conversando y entonces hoy día tenemos la oportunidad de jugar con ellos y estar compartiendo el trabajo juntos, ¿no? ¿La reserva dónde está practicando en estos días? En el club, como siempre, a las 7 de la mañana, 7 y media estamos empezando. Común y es el lunes a las 9 de la mañana. ¿9 de la mañana dónde? En Villa El Salvador. Fui un poco a observar un poco este trabajo que hace la U de Chile, Colo Colo. Me quedé en la U de Chile 9 días y la verdad que una grata experiencia. He visto cosas realmente interesantes. He conversado con los técnicos de primera, con los técnicos del área formativa, con el jefe de la técnica, que es un español. Bueno, y me quedé ahí, trabajé ahí también un día con ellos, estuve ahí. Bien, súper productivo. Mañana Alianza Lima volverá a entrenar en Garzas Reales Chorrillos, pensando en el partido de este sábado, 8 de la noche, frente a la Universidad San Martín, en el Estadio Nacional. Vamos a una pausa. Gracias a Ugina, tecnología diferente, producto 100% peruano, que te permite tener una plataforma de radio y televisión con alcance y difusión a nivel mundial. Compatible además con ordenadores, tabletas, smartphones, Smart TV, set-top box, consola de videojuego y más.
Puedes visitar nuestra página www.ugina.com o llamar a los teléfonos 674-4239, 785-0609. Ugina, producto 100% peruano. Rezamos luego los siguientes mensajes. Ugina, tecnología diferente, es un producto 100% peruano que desarrolló una plataforma de streaming para hacer radio y televisión y transmisión de todo tipo de eventos en vivo por internet. Es un acceso sencillo e intuitivo desde tu navegador de Smart TV, tableta, ordenador, consola de videojuegos, set-top box y muchos otros dispositivos más. Nuestra plataforma de streaming de audio y video es un servicio profesional único en todo el Perú y el mundo. Sin inversiones costosas, podrás transmitir con la mejor calidad de audio y video, sin límites de usuarios y con reportes estadísticos de tu audiencia. Nuestros servicios son streaming para radio, streaming para televisión y transmisiones de eventos en vivo. Es nuestro sincero compromiso ofrecerle un servicio de calidad, una asesoría y capacitación personalizada que vaya acorde con su necesidad como organización de mayor éxito. Ugina, tecnología diferente, contáctenos. Seguimos con Alianza Lima Noticias, gracias a AOC, el especialista en alta definición, tecnología y estilo, todo en uno. Disfrute la máxima experiencia de imagen, audio, con colores vibrantes y naturales que transmiten sensaciones de la más alta calidad. AOC es además flexible con otros dispositivos multimedia. AOC en Alianza Lima Noticias. Por supuesto que el estadio de Matute viene siendo puesto en las mejores condiciones posibles para lo que será el clásico del fútbol peruano, porque luego de enfrentar a San Martín, el siguiente partido de Alianza Lima es contra la U, aquí en el estadio de Matute. Mayores datos en el siguiente informe. El 17 de septiembre, Alianza Lima enfrentará a su clásico rival, Universitario de Deportes, en partido programado en el estadio de Matute por la liguilla. Para ello, se viene trabajando el terreno de juego para que esté en perfectas condiciones, pensando en este trascendental partido. En cuanto al tema de seguridad, el club Alianza Lima instaló 50 nuevas cámaras de videovigilancia en el estadio Alejandro Villanueva, equiparándose así a grandes recintos deportivos como el estadio Santiago Bernabéu de Madrid o el Madison Square Garden de Nueva York. Y Cevichería La Gran Concha celebra este 17 de septiembre su tercer aniversario. Una gran fiesta ahí en Federico Barreto 259, Balconcillo de la Victoria, con Son Tentación, los peloteros jaraneros, Sambo Cabero de Dios Hoy. Ya saben, Cevichería La Gran Concha, donde se come rico, Federico Barreto 259, Balconcillo la Victoria. En el año, Alianza Lima y San Martín se enfrentaron en dos oportunidades. En ambos casos, ganó el equipo de Roberto Mosquera. Un partido en el Estadio Nacional y otro aquí en Matute. Alianza Lima venció en sus dos enfrentamientos ante la Universidad San Martín en la presente temporada. El primer choque se disputó el 5 de mayo en el Estadio Nacional, con victoria de 2-1 para el equipo de Roberto Mosquera. A los 18 minutos, William Mimbela batió la meta de Farro luego de un buen pase de Vilches, pero a los 67, el argentino Ortiz derrotó a Forsyth luego de una asistencia de Sánchez. A 7 minutos del final, Montaño habilitó a Raymond Manco, que le dio la victoria al elenco blanquiazul. Se volvieron a ver las caras el 28 de junio, ya por el torneo clausura. Esa vez el triunfo fue más contundente para Alianza, que se impuso 3-0 en Matute. Los goles llegaron en el complemento y fue fundamental el ingreso del colombiano Pajoy por Landauri, quien a los 61 minutos batió a Farro. Así, a los 66, Luis Ramírez combinó con Pando y prácticamente sentenció el partido,
Otra vez anotó Pajoy a los 85, luego de engañar al meta Espinosa que había entrado por el lesionado Farro. Fueron expulsados Larrauri por Alianza y Ortiz por Los Santos. Vamos con las academias oficiales de Alianza Lima, en este caso las que dirige Antenor Paucar y que se ubican en Jesús María, San Miguel, Comas y San Juan de Lurigancho. Los teléfonos para conseguir información, para matricular a sus hijos en el ciclo de invierno, atención, pueden llamar al 400-5364 o también a los celulares 9879-29176, 9866-53170. Academias de Alianza Lima en Jesús María, San Miguel, Comas y San Juan de Lurigancho. Invitamos a todos los padres de familia a inscribir a sus niños a la Academia de Fútbol Alianza Lima, las sedes oficiales del Club Alianza Lima. Contamos con este staff de profesionales a cargo de todas las categorías de las distintas sedes del Club Alianza Lima en sus diferentes sedes como Comas, San Juan de Lurigancho, Los Olivos, Jesús María y San Miguel. Muchas gracias a todos los padres, les damos el teléfono 453-64 para los informes que les vamos a hacer llegar gustosamente. Y en San Juan de Miraflores está la Academia Oficial de Alianza Lima bajo la dirección de Billy Jansen en el Complejo Deportivo del IPD, con muy buenos profesores, muy buena metodología, así que las recomendamos. Los teléfonos para comunicarse con la Academia de Alianza Lima en San Juan de Miraflores, 946-171-857 o también el 9973-91-822. Quieren participar en diferentes torneos y poner en práctica sus condiciones, ¿no? Que nos visiten. No importa si uno de repente tiene mucho recorrido, ya porque hay niños que tienen más trabajo de base que otros. Lo importante es que vengan, para eso están los profesores, ¿no? Para orientarlos. Estamos en el local del IPD en San Juan de Miraflores, Avenida San Juan, cuadra 6. Y los teléfonos son 94-617-1857 y al fijo 273-6653. Y llegamos a la parte final de nuestro programa, el agradecimiento a AOC, el especialista en alta definición. Cevichería La Gran Concha de Federico Barreto 259, el consigo en la victoria. High Class Barbecue Yek, que tiene un nuevo local. Capac Yupanqui, número 1800, en el distrito de Lince. Especialistas en cortes de cabello para damas, caballeros y niños. Asesoría de imagen, High Class Barbecue Yek, tu barbería de alta clase. Y gracias también a Ugina, tecnología diferente, producto 100% peruano. Será esta mañana con Alianza Lima Noticias.